Ya sea en la playa o en las profundidades del océano, tanto los pescadores como los científicos han encontrado a menudo ciertas criaturas raras y extrañas que demuestran lo aterrador que es el océano profundo. Hay varias cosas terroríficas que acechan en las profundidades de nuestros océanos, como los tiburones con barba y un monstruo de la vida real capturado por un pescador en Noruega, pero nada puede igualar la anormalidad que vas a ver en el número 1 de este video, en el que estos pescadores descubren algo que ha conmocionado al mundo entero. ¡Yeah! 12. Wubegon. Un Wubegon es un nombre extraño, lo reconozco, pero así se llama este tiburón. Palabra aborigen. Wubegon se traduce como barba peluda. Esto se debe a que este extraño tiburón tiene barbas parecidas a bigotes alrededor de la nariz y aletas en la piel, que parecen pequeñas aletas. El tiburón Wubegon ha sido visto por pescadores en aguas de Indonesia y Australia. Los buceadores, que han tenido la suerte de ver a este escurridizo tiburón, lo han encontrado en cuevas y fondos rocosos. Se trata de un pequeño tiburón que alcanza unos 1,25 metros de longitud. Es un cazador nocturno, debido a su escasa visión, y se mueve lentamente por el fondo del océano como una alfombra. Se alimenta principalmente de peces y animales marinos más pequeños. 11. Medusa de color rojo sangre. En agosto de 2021, investigadores de la Administración Nacional Oceánica Atmosférica anunciaron el descubrimiento de una especie sin nombre de medusa de color rojo sangre. Los investigadores afirman que esta medusa de color rojo oscuro pertenece probablemente al género Poralia, utilizando un vehículo operado por control remoto. Encontraron la nueva medusa a una profundidad de unos 700 metros frente a la costa de Newport, en Rhode Island. La medusa tenía forma de campana y 30 tentáculos largos. 10. Monstruo marino de la vida real. En marzo de 2021, el pescador Nate Isaac y su equipo capturaron una extraña criatura con una mandíbula gigantesca y dientes afilados. No se parecía a ningún pez que hubiera visto, y pronto todo el mundo en las redes sociales estuvo de acuerdo en que se trataba de un monstruo de la vida real. La extraña criatura fue capturada en aguas de Alaska por este pescador de 39 años, que dijo que era la primera vez que realizaba una captura tan extraña. Las fotos de la criatura muestran sus mandíbulas increíblemente grandes y un primer plano que revela sus afilados dientes. También era increíblemente grande y casi la mitad del tamaño de Nate, que lo sostuvo para un primer plano. Los expertos que vieron las fotos la identificaron como una gran anguila lobo que a veces sale a la superficie desde las profundidades. 9. Dragón negro. Ve este extraño pez avistado por los buceadores marinos. Se trata del dragón negro y solo reside en profundidades a 2.740 metros. Este pez no da miedo por su tamaño, ya que solo mide unos 22 centímetros, sino por su forma de comer. Debido a su boca inusualmente grande, el dragón negro se devora a su presa entera, aunque sea el doble de grande. Cuando un dragón negro tiene demasiada hambre y se come un pez demasiado grande para él, la comida se asienta en su estómago, que puede expandirse y desprende gases. Pero entonces el gas también puede hacer que el dragón flote hacia la superficie, donde muere rápidamente porque no está acostumbrado a la baja presión que hay allí. Así es como el animal puede ser detectado por los pescadores y buceadores. 8. Granadero gigante. En septiembre de 2019, el pescador noruego Oscar Lundahl encontró un pez de aspecto extraño con una cara extremadamente espeluznante y grandes ojos. Lo que estás viendo es un granadero gigante, un pez conocido por su larguísima cola, que puede crecer hasta 1,83 metros, por lo que también se le llama cola de rata. Este extraño pez tiene algunas características bastante extrañas, como una boca abierta y órganos que emiten luz para atraer a su presa favorita, el calamar vampiro. Los granaderos se encuentran en el Pacífico Norte, desde el norte de Japón hasta los mares de Okhotsk y Bering, al este del Golfo de Alaska y al sur del norte de Baja California en México. Estos peces viven hasta una edad madura de 70 años y suelen habitar a profundidades de 1.500 metros, también conocidas como la zona Adal, que es un lugar solitario y oscuro con criaturas que pueden provocar pesadillas. 7.
el emperador Dumbo. En mayo de 2021, los investigadores informaron del descubrimiento de una nueva especie de pulpo, Dumbo, apodado emperador Dumbo. Los investigadores habían descubierto el género de pulpo Dumbo en 2016, luego de que sacaran accidentalmente un espécimen a la superficie en una red durante una excursión a las islas Aleutianas del Mar de Bering a bordo del buque de investigación alemán Sonne. Las especies de pulpo Dumbo son reconocibles por la red en forma de paraguas que conecta sus tentáculos con sus aletas, que se asemejan a las grandes orejas del famoso elefante de Disney. Se trata de una especie extremadamente rara, y el video más conocido de este adorable pulpo se produjo cuando los científicos a bordo del Nautilus en 2021 filmaron a la criatura mientras exploraban un volcán submarino inactivo. 6. Sirena real. Las imágenes son un poco borrosas, pero si buscas pruebas de la existencia de las sirenas, este impactante video podría ser todo lo que necesitas para convencerte. Cualquiera que sea escéptico sobre el tema de las sirenas podría cambiar de opinión inmediatamente luego de ver esto. Pero fíjate bien y presta atención, porque si parpadeas te lo puedes perder. Parece que se trata de unos pescadores en un barco que están tirando de su red de pesca. La red parece pesada y parece contener muchos peces, pero también una criatura gigante que intenta escapar de la red. Fíjate en esa mano palmeada. Si eso no es una sirena, no sé qué es. Los hombres intentan agarrarla, pero es demasiado fuerte y tira de toda la red, desapareciendo de nuevo en el océano. 5. Criatura de aspecto alienígena que se transforma cerca del fondo del océano. ¿Qué podría ser esta extraña criatura? Este video fue grabado por investigadores marinos de la NOAA, cuando realizaban una inmersión para comprobar un depósito de petróleo. Fue entonces cuando esta extraña figura fantasmagórica apareció frente a ellos, con un aspecto muy misterioso y extraterrestre. ¿Era un tiburón, un gran pez o una sirena? Nadie sabe realmente qué podría ser, ya que no se parece a ninguna criatura conocida hasta la fecha. Pero de nuevo, el océano es el hogar de varias criaturas extrañas, muchas de las cuales aún no han sido identificadas por los científicos. Tal vez sea un pez fantasma o una nueva especie de pulpo. 4. Misteriosa sirena avistada en Israel. Mira esta foto. Fue tomada por turistas y lugareños en la ciudad israelí de Kiryat Jam, que afirmaba tener por fin pruebas de una sirena. Los testigos oculares afirmaban que la sirena aparecía a menudo cerca de la costa y escapaba cuando alguien intentaba acercarse. En el pequeño pueblo se hablaba desde hace meses de la existencia de una sirena, pero era esquiva y nadie había podido acercarse a ella. Por ello, la ciudad ha ofrecido una recompensa de $1,000,000 a quien pueda capturar a la escurridiza criatura. Muchos han acudido a la pequeña ciudad israelí con la esperanza de avistar a la misteriosa criatura, lo que ha supuesto un enorme aumento de los ingresos de la ciudad a través del turismo. Pero la misteriosa sirena nunca se ha dejado ver. 3. Extraña criatura serpentina, avistada en el río Yangtze. Una extraña criatura serpentina ha sido captada por la cámara navegando por el río más largo de Asia, y los espectadores están divididos en cuanto a lo que puede ser. Las inusuales imágenes muestran a la serpiente marina arrastrándose bajo la turbia superficie del río Yangtze, en la ciudad de Yinchang, provincia de Hubei, en el centro de China. Parece medir al menos 3 metros de largo y tiene una protuberancia en forma de joroba en la parte posterior de su delgado cuerpo. Al parecer, la extraña criatura fue vista dentro de los límites de la zona escénica de la presa de las Tres Gargantas, un conocido destino turístico para los cruceros fluviales. 2. Impresionantes criaturas marinas con aspecto de dragón aparecen en la playa de Ciudad del Cabo. Decenas de extraños animales marinos como dragones azules han aparecido en una playa cercana a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Las criaturas se parecen al Glaucus atlanticus, una especie de babosa marina también conocida como golondrina de mar y ángel azul, entre otros nombres. Las criaturas fueron fotografiadas en la playa de Fish Hoek por María Wagner, que mantiene una página de Facebook sobre la playa y su biodiversidad marina. María dijo que encontró a unas 20 de estas criaturas en la playa y añadió que nunca las había visto antes, a pesar de haber vivido cerca de la playa la mayor parte de su vida. 1. Crías de ballena unidas. Seguro que ya has visto animales unidos, pero ¿has visto alguna vez a unas crías de ballena unidas?
Mira estas criaturas de ballena que fueron encontradas por pescadores en la península de Baja California. Desgraciadamente, solo vivieron unas horas. Las crías estaban unidas por la cintura y tenían dos cabezas y aletas de cola completas. El descubrimiento fue considerado raro por los científicos, ya que no es común encontrar tales anormalidades en el océano. ¿Qué te ha parecido este extraño video y qué criatura te ha impresionado o aterrorizado más? Cuéntanoslo en los comentarios de abajo y no olvides suscribirte a este canal.